Estamos en el restaurante 1943, dentro del Hipódromo de las Américas. Mi nombre es Daniel Narváez, yo soy encargado de las cocinas, chef de restaurantes. Ahorita viene, por ejemplo, la temporada de calor, ¿no? Entonces, implementamos algo fresco, ¿no? Acompañado con ensaladas, buenos pescados, pero siempre tenemos una razón de ser en el restaurante. Todos los insumos tienen una temporada en específico. Entonces, los aplicamos a la gente de aquí, a nuestro restaurante, para que sepan lo que se está dando actualmente, ¿no? Que si estamos en la temporada del mango, nosotros implementamos platillos con mango, ¿no? Si estamos en la temporada, por ejemplo, de septiembre, en esta temporada, pues metemos los chiles en nogada, ¿no? Y hacemos una serie de elementos ahí con platillos de Puebla, por ejemplo. Pero si yo llego, yo les podría decir a todos que pidan, por supuesto, fideo seco, que es un ganador, es muy rico. Ese fideo lo hacen exclusivamente para nosotros. Es muy delgado, es más delgado que el cabello de ángel. Y lo preparamos con una salsita de chipotle con jitomate bastante buena. Los complementos también son bastante buenos. Entonces sería un fideo seco, después un molcajete que lleva una serie de proteínas ahí de muy ricas. El molcajete, mira, trae unos frijoles muy ricos, que son frijoles charros, ¿sí? Los típicos, pero lleva su aguacate, su queso, su filete res, lleva unas costillitas de cerdo muy ricas, es mixto, ¿no? Lleva arrachera, entonces te alcanza perfecto para dos personas. Tenemos también unos tacos muy buenísimos que llevan el nombre del restaurante, son los tacos 1943. Pruébenlos, la verdad se los invito, o sea, tienen un picocito rico, limonadas, naranjadas, ya para los adultos tenemos buenas cervezas, tequilas por supuesto, mezcalitos, va a haber una innovación por ahí, por parte de nuestro nuevo jefe, donde van a meter mezcales diferentes. Pero igual puedes pedir una jarrita de clericot, te la preparan, y ya sin alcohol para los niños, ¿no? Que prueben, ¿no? Vamos a hacer unas nuevas técnicas de cocina, respetando los sabores tradicionales de México. Vamos a implementar nuevas cocciones, nuevas técnicas, vamos a mejorar la parte culinaria junto con la parte de servicio para que esto sea más atractivo. El lugar ya es muy funcional, muy atractivo, pero le vamos a dar un refresco, una refrescada para que esto sea lo más atractivo para los comensales.